Es un nuevo caso en el que los vecinos cansados de Lampa toman la justicia por sus manos. Ocurrió en una licorera en el barrio Las Brisas de Buenos Aires, en Liberia. Como se aprecia en el video, el delincuente llega armado, amedrenta a dos personas presentes, pero en un descuido, un tercero que pasaba por el lugar lo engancha y ambos se van al suelo. Es ahí donde todos llegan para golpearlo. Según los expertos, en el video se combinaron una serie de factores para dejar este saldo. En primer lugar, se observa que el delincuente es inexperto, nunca tuvo control de sus víctimas. Y en segundo lugar, la frustración de quienes al ver el hecho explotaron y no lo pensaron para ayudar. Vemos que el delincuente no tiene que pasar por ningún portón, ni hay ningún elemento que controle la entrada y salida de las personas. El otro elemento a tomar en consideración es el mismo delincuente. Vemos que es un delincuente desorganizado, inexperto, por la forma de comportarse. ¿Por qué? Nunca manipuló bien el arma, nunca tuvo control de la situación, no sabía cuántas personas estaban en el lugar. Vemos cómo hay personas que rodean todo el sitio, vemos cómo hay personas que lo detienen por la espalda. Incluso vemos que la manipulación de su arma es apuntar, guardarla. No sabemos si es un arma real o no. En el video se le muestra nervioso, indeciso, inseguro, que no tiene un claro control de la situación. Otra persona que se da cuenta de lo que pasa se queda a la expectativa en lugar de salvaguardar su vida y llamar a una autoridad policial. Se aprovecha de un momento de descuido del delincuente y lo reduce al suelo. La reacción de las personas que se dan cuenta de la situación es totalmente desproporcional, porque simplemente no se puede tomar la justicia por las propias manos. Si bien es cierto, estamos en presencia de una persona que está cometiendo un delito, hay que tener claro que el Estado es el único que tiene la potestad de ejercer ese rol. Métale unos cuantos. Ellis, que se ponga a caminar. El comportamiento en masa de los ciudadanos una vez más pudo ser excesivo. Los expertos piden mesura cuando se esté frente a estos casos, debido a que se puede pasar de ser víctima a agresor en cuestión de segundos. Pues primero se debe tratar de reducir a la impotencia a esta persona que está cometiendo o que sospechamos que está cometiendo un delito, y en ese preciso momento puede haber fuerza de por medio si la persona pues opone resistencia a este arresto. Inmediatamente esa persona, una vez arrestada, se le debe proteger toda su integridad, tanto física como de imagen. Inmediatamente también, todo esto debe actuarse en conjunto, se debe dar aviso a las autoridades, indicar esa persona que lo tiene recluido, debe indicarle a las autoridades pues que se apersone para poner a este sujeto privado de libertad en ese momento por el pueblo, por una persona, a las órdenes de las autoridades. Cada vez en mayor medida las comunidades se organizan contra Lampa. Según los datos oficiales, 2.133 en todo el país se encuentran registradas ante el Ministerio de Seguridad Pública, así como un total de 2.233 locales comerciales. Le pedimos a las diferentes comunidades que se comuniquen con la fuerza pública local, que hagan llegar la solicitud y nosotros con mucho gusto estaremos buscando los espacios para capacitarlos. Lo hemos venido haciendo de forma virtual, pero ya podemos ir teniendo un acercamiento presencial con ellos para poderlo hacer. Lo mismo para los establecimientos comerciales. ¿Qué estamos haciendo con los establecimientos comerciales? Buscando no menos de 3 comercios que estén juntos, que estén cerca, los capacitamos con medidas de seguridad, de autoprotección y de protección para sus clientes. Ante la defensa y resistencia que muestran los vecinos cada día, los expertos hacen el llamado a estar siempre alerta, pues esto podría provocar que los delincuentes actúen con mayor nivel de agresividad para evitar este tipo de respuestas defensivas. Informó David Cibaja, Noticias Telediario.